guapa. El gorro 6, ¿eh? Sí. Vale, entiendo lo que es una sala blanca o limpia. Incluso creo entender lo que es un exoplaneta. Pero lo que no llego a entender es qué tiene que ver todo esto con la velocidad de un paseo por un parque. ¿En serio? ¿Me vas a hacer que te lo explique otra vez? ¿No te importa? Está bien. Comencemos con los exoplanetas. Exotierras alrededor de estrellas. Exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar, orbitando estrellas situadas a miles de millones de kilómetros de distancia. En 1995 se descubrió el primero en torno a una estrella similar al Sol. Desde entonces el número de exoplanetas detectados no ha dejado de crecer, y esto tiene mérito porque son extremadamente fríos y oscuros respecto al intenso brillo de su estrella, especialmente los más similares a la Tierra, el gran objetivo. El primer sitio donde buscar si existe vida más allá del sistema solar. Orbitan otros soles, son huéspedes de sistemas estelares. Entonces, para descubrir planetas tipo Tierra en estrellas muy lejanas, no es cuestión de tener un telescopio muy grande. Hombre, eso ayuda. Pero de momento, salvo en unos pocos casos, no podemos tener una imagen directa del planeta. Por eso tenemos que recurrir a otros métodos indirectos. ¿Métodos indirectos? Sí, como la determinación de velocidades radiales. ¿Velocidades radiales? Sí, pero para eso hace falta un espectrógrafo. ¿Espectrógrafo? Sí, como Cármenes. ¿Cármenes? ¿Qué Cármenes? Cármenes, aparte de ser el plural de un nombre de mujer, es el consorcio que se ha formado de varios centros en España y en Alemania para la construcción de un instrumento astronómico del mismo nombre, Cármenes. Los objetivos científicos de este instrumento son, en principio, la detección, la búsqueda y detección de planetas de tipo terrestre, aunque otros casos científicos, otras líneas de investigación se podrán beneficiar. Por ejemplo, el estudio de las pulsaciones estelares y el estudio de la actividad magnética en estas estrellas. El tipo de estrellas en el que Cármenes es especializado para buscar exoplanetas son estrellas frías, menos masivas que el Sol, y por tanto emiten una luz más rojiza. Los planetas alrededor de este tipo de estrellas se forman en unas condiciones distintas a las que se formó la vida en la Tierra alrededor del Sol. Además, estudiamos la formación, la física de la formación de los planetas alrededor de estas estrellas muy distintas al Sol. Necesitamos un espectrógrafo para el estudio de planetas alrededor de estas estrellas porque lo que queremos detectar son minúsculas variaciones en la velocidad radial de las estrellas. El método de las velocidades radiales consiste en medir el efecto que un planeta que está orbitando una estrella produce en esta. Y Cármenes está diseñado para detectar este tipo de variaciones de la velocidad radial en la luz rojiza de estas estrellas. La zona donde la temperatura es adecuada para tener agua líquida sobre la superficie del planeta, lo que llamamos zona de habitabilidad, está más cerca de la estrella y por tanto eso beneficia a la detección de estas velocidades radiales. Vale, entiendo lo de hacer un espectrógrafo para cazar exoplanetas, pero esto, ¿cómo se paga? Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues esto se financia, se paga con dinero público que se dedica a investigación. En la construcción de Cármenes participan 5 centros españoles, 5 centros alemanes, el Observatorio de Cabo Alto, investigadores de otros centros, sumando un total de 100 personas entre ingenieros e investigadores,
y además las empresas que lo están fabricando. La aportación española a la construcción de cárceles ha sido desde el principio liderar todo el proceso de diseño y de fabricación del instrumento hasta el momento en que estamos ahora, y además lidera paquetes de trabajo muy importantes dentro del consorcio. Paquetes como por ejemplo el del software de control de todo el instrumento y el del canal infrarrojo, del espectrógrafo infrarrojo, que es, podemos decir, el núcleo fundamental y lo que diferencia a Cármenes de otros instrumentos en el proyecto. Pero claro, todo esto no sería posible si no tuviéramos acceso a un observatorio y a un telescopio como es el Observatorio de Caralto para que Cármenes pueda hacer todas estas observaciones. ¿Un observatorio? El Observatorio de Caralto tiene el enorme privilegio de tener uno de los telescopios que va a ser el receptor del instrumento Cármenes. Una vez que el instrumento se instale en el telescopio, va a ocupar la mayor parte del tiempo de observación, de 3,5 metros. Por otro lado, parte de la plantilla del observatorio está haciendo el desarrollo de una parte muy importante y muy crítica dentro del proyecto Cármenes, como será la monitorización de todas las señales de los diferentes subsistemas que tiene el instrumento. Va a estar instalado en dos partes dentro del edificio del 3,5. Una primera parte estará acoplada al telescopio principal, que básicamente será una fibra que llevará la luz del telescopio a una habitación donde realmente estará el instrumento. Esto es así porque se necesitan unas condiciones de estabilidad, tanto de presión y de temperatura, muy estables. Y la única manera de poder garantizarlo es alejándolo de la cúpula. Entonces, Cármenes es un reto tecnológico. Claro, y aquí es donde entráis los ingenieros. Por supuesto. Sin nosotros esto no serían más que dibujitos en una servilleta o en una pizarra. Un instrumento como Cármenes necesita expertos en mecánica, óptica, electrónica, software, empresas especializadas. Ah, y por supuesto, una sala limpia, claro. Espera un momento, vamos por partes. Antes que nada, ¿qué retos tecnológicos supone Cármenes? En óptica, el reto es aprovechar esa minúscula fracción de luz que nos llega de las estrellas, que es muy poquito, y además en cada elemento óptico se pierde un poquito de esa luz. Desde el punto de vista mecánico y electrónico, el reto es sin duda la estabilidad. Tiene que tener estabilidad de la centésima de grado, entonces eso requiere diseñar muy bien el sistema de enfriado y desde el punto de vista electrónico controlar muy bien esa estabilidad, ¿no?, hasta la centésima de grado. Y desde el punto de vista de software, pues gestionar y procesar la ingente cantidad de datos que se generan para que de cara al usuario sea prácticamente transparente y amigable. Y entonces, ¿qué juega en todo esto una sala blanca o una sala limpia como esta? Por una parte, un entorno controlado en humedad y temperatura, y por otro y sobre todo, un ambiente limpio de partículas. Cualquier elemento que pueda falsear la señal o degradarla, pues no interesa. Como en todos los casos de ciencia básica, a veces es difícil prever cuál va a ser la aplicación del avance tecnológico que se ha hecho para ese proyecto en la sociedad. Pero sí que es evidente que un proyecto de este tipo, tan grande, está generando, para empezar, puestos de trabajo, tanto a nivel local, en la ciudad, en Granada, en Andalucía y a nivel nacional. Y todo porque debemos ser capaces de medir en algo que está a millones de kilómetros de distancia, variaciones de velocidad de unos pocos metros por segundo. Como un pequeño paseo por el parque. Exacto. Yo espero que la aportación más importante sea considerada como que Cármenes inició el proceso para la detección de un planeta en el que se descubrió vida. Exotierras alrededor de estrellas como nuestro sol. La mayoría son de temperaturas frías. Sus años solo duran unos pocos días. Tendremos que esperar más de una década para encontrar otra tierra, otros planetas orbitan otros soles, son huéspedes de sistemas.